Spaniards brought the first grape to Peru on one of their voyages across the Atlantic. However, I'd like to dig deeper into the subject and answer some questions. What are the current variations of this original vine? Can the DNA of all Peruvian Pisco grapes be traced? And are there any truly Peruvian grapes? To answer these questions, we will take a look at the family tree of all the Peruvian Pisco grapes. La información de esta lección se basa en un artículo escrito por Jorge Jiménez, quien basó su investigación en la investigación de la genealogía de la uva realizada por Jorge Llanos y Jancis Robinson, entre otros. En su pantalla pueden ver un árbol genealógico de todas las uvas pisqueras, que están resaltadas en rojo. Revisaremos este árbol genealógico para cubrir los orígenes de cada variedad, comenzando con uvina, en el lado izquierdo y avanzando hasta las uvas aromáticas en el lado derecho. La uvina es un cruce entre Pitis aestivalis, también conocida como uva de verano, y una uva desconocida de la familia Vitis vinifera. Todas las variedades de vino conocidas pertenecen a la familia Vitis vinifera, por lo que una cosa que sí sabemos es que esta uva desconocida era una uva de vinificación. Esta diapositiva cubre las otras tres uvas no aromáticas, la quebranta y sus padres. A la derecha se puede divisar la negra criolla, también conocida como el están prieto, que ya saben que fue la primera vid que se plantó en Perú. Esta variedad, junto con mollar, también conocida como mollar de Cádiz, y listán negro, y recordemos listán negro, son las que se utilizan en formaciones de semicírculos en la isla de Lanzarote, en España. Son los padres de la uva quebranta. La quebranta es considerada la única variedad vinífera autóctona del Perú. Antes de cubrir las uvas aromáticas, quiero volver al árbol genealógico principal para mostrarles el significado de la familia Moscatel en el ADN de las uvas pisco peruanas para aclarar un concepto erróneo común sobre ellos. En un círculo amarillo se pueden ver tres uvas Moscatel y su relación con las demás variedades. A excepción del mollar, albilla y uvina, las otras cinco uvas pisqueras pertenecen a la familia Moscatel, como pueden ver. Ahora, he escuchado la idea errónea de que el término aromático se aplica exclusivamente a las uvas con ADN de la familia Moscatel. Si bien tres de los aromáticos, Moscatel, Italia y Torontel, son de hecho parte de la familia de Moscateles, también hay dos uvas no aromáticas con ADN Moscatel, negra criolla y quebranta. Pueden observar la relación en su pantalla. Entonces, para repetir, mollar, albilla y uvina son las únicas uvas que no forman parte de la familia Moscatel, así que ahora, si escuchan o leen sobre este concepto erróneo, pueden corregir a la persona. Ahora, volvamos a los aromáticos, empezando por Italia. La uva Italia es un cruce entre Moscatel de Hamburgo, conocido como Muscat Hamburg en inglés, y Vican, una variedad de uva blanca francesa. El Moscatel de Hamburgo se utiliza comúnmente para producir vino de mesa, pero en el Valle Central de California se ha utilizado en la producción de un vino de postre. Finalmente, en la última diapositiva pueden ver las tres últimas uvas aromáticas. Como pueden ver, Torontel es otro nombre para moscato blanco, la uva utilizada para hacer asti italiano. Albilla es otro nombre para albillo real y Moscatel es otro nombre para moscato rosa, también conocido como Muscat Rose o Petit Grains. Después de explorar el ADN de todas las uvas pisco peruanas, ahora deberán tener una mejor comprensión de la diversidad vitivinícola del Perú. He incluido este árbol genealógico en la sección de recursos de este curso, así que échenle un vistazo si necesitan más detalles. Por favor, completen la actividad de la lección 9. Muchas gracias.